Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer proceso para el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video que tiene como título Estrategias para teletrabajar, sitio web EasyGIS 4U. Hablaremos sobre el tema de los test ATS, cómo se establecen ellos y de qué manera podemos empezar a darle camino a esa parte. Empecemos entonces. Bueno, lo primero es que cuando nosotros vamos a empezar con el tema del test ATS, tenemos que tener abierto el EasyGIS 4U. Número dos, a nivel de las estadísticas, por ejemplo, nosotros tenemos que haber surfeado. Ya para eso yo hablé permanentemente. Tenemos que haber surfeado y habernos ganado cualquier cantidad de transacciones en cuanto al tema del test AD. ¿De acuerdo? Esas impresiones las vamos a utilizar para poderlas mover en el tráfico, para la promoción de nuestro sitio web, para la promoción de nuestros videos o lo que queramos dar a conocer a la gente. Recordemos que los videos generalmente, lo que hacemos básicamente es construir una splash page o land page. Para eso existen varios lugares donde se puede hacer. Yo habitualmente acostumbro a crear un land page, por ejemplo en Wix, que es más sencillo, no tiene mayor complicación. Una sola página en donde yo incorporo el video, de pronto un banner, una imagen, un contador. Y el formato para recepcionar el nombre completo de la persona y su correo para poderme después comunicar con estas personas y presentarles el producto, el servicio, productos o servicios. Bueno, entonces vamos al test ADS. El test ADS, para que pueda funcionar, importante primero es poderlo adicionar, agregarlo. Entonces, para eso nosotros tenemos acá el símbolo más que activamos. El test ADS, cuando nosotros lo tenemos, entonces aquí aparece un muñequito, ¿sí? Y en este espacio lo que nosotros vamos a hacer es entrar nuestro texto. Por ejemplo, si en este momento llego acá, empodera y potencializa, por ejemplo, yo le pondría así, empodera y potencializa tus conocimientos en data, ¿sí? En data base, ¿sí? Pero aquí ya nos damos cuenta que ya me pasé, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar palabras un poco más cerradas, ¿no es cierto? Entonces, empodera. De pronto la gente no sabe qué es empoderar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle decir potencializa. Potencializador. Potencializador de conocimientos. Conocimientos. En data base. Ahí, por ejemplo, me faltaron seis letras por completar, ¿sí? Entonces le pongo a. Ahora, ahí está, perfecto. Ese es el mensaje que tenemos que poner. Y acá, hover test, entonces aquí este lo podemos resaltar, ¿no es cierto? Lo resaltamos, todo esto lo resaltamos para que quede así. Y acá, este dice, entre cualquier texto específico, el cual aparecerá cuando se use el rollo del ADS, ¿no es cierto? Entonces dice que más o menos utilizar 250 letras. Entonces, si aquí decimos potencializador de conocimientos en database ahora, entonces decimos adquiérelo, adquiérelo en, y ponemos en mayúscula la palabra Infoyayate, por ejemplo, adquiérelo en Infoyayate. Es completamente gratis. Es completamente gratis.
y con un repositorio de 900 videos disponibles online, ¿sí? Online. Y completamente gratis. Bueno, online, ¿no es cierto? Punto. Para ampliar tus habilidades. Para ampliar tus habilidades. ¿Sí? Y competencias. Bueno, yo creo que nomás sería ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo esto lo seleccionamos y lo ponemos en cursiva. Bueno, ya está ahí. 107 espacios han sobrado, ¿no es cierto? Podría uno poner más. Si uno quisiera poner más, entonces podríamos decir, estamos ubicados en Colombia. ¿Sí? Estamos ubicados en Colombia. Punto. Síguenos en nuestra web. En nuestra web. ¿Sí? En nuestra web docencial. Entonces, dese cuenta que ya se va disminuyendo el número, ya no tenemos sino solo 43, o sea, 43 caracteres o espacios para poder terminar de llenar el dato. Punto. Ingeniera, por ejemplo, Sandra L. Yaya W. O sea, Sandra Liliana Yaya Wilches. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, lo que sigue a continuación es escribir el sitio de enlace para que las personas puedan llegar a ese lugar y conocer un poco más de nosotros. Entonces acá donde dice link de destino, vamos a poner ahí nuestro enlace. Entonces para eso, yo voy a traer aquí puyallate.cf, ahí está. Voy a tomar el enlace, lo copio y me voy al EDS y ahí entonces simplemente lo que hago es pegarlo. Bueno, parte que sigue es el ADM. ¿Cómo va a estar? ¿En inglés o en español? Entonces vamos a decirle que va a estar en español. ¿Sí? Y vamos a hacer algunas configuraciones avanzadas. Entonces, entre ellas, ¿lo va a ver todo el mundo? ¿Lo va a ver Europa? ¿Lo va a ver Suramérica? Entonces vamos a decirle que Suramérica, por ejemplo. Todos los países de Suramérica. ¿El borde va a tener un borde? ¿Sí o no? Entonces, si le decimos que sí va a tener un borde, vamos a decirle que, por ejemplo, el borde sea, por ejemplo, doble. ¿Listo? ¿Qué color? Entonces, el color rojo, azul, amarillo. Entonces, vamos a ponerle color amarillo. ¿Sí? Ahí. Bueno. Un icono. Si queremos que tenga un icono. Si no, simplemente le dejamos en ninguno. Por último, terminamos diciéndole agregar el texto. Entonces, al agregar el texto, acá encontramos lo siguiente. Mire, ahí dice, el texto dice, potencializador de conocimientos en database. Ahora, entonces dice, adquiéralo en InfoYayate, es completamente gratis y con un repositorio de 900 videos disponibles online. Para ampliar tus habilidades y competencias, estamos ubicados en Colombia. Síguenos en nuestra web docencial, Ingeniera Sandra Liliana Yaya. http dos puntos diagonal diagonal infoyayate.cf para que la gente pueda llegar a él. Entonces, aquí dice asignación. Entonces, vamos a asignar. Entonces, aquí no necesitamos esperar si nos lo aprueban o no, sino simplemente vamos a asignar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este momento 690 impresiones. Entonces de ahí vamos a decirle que ubique 100 impresiones, ¿sí? 100 impresiones. 100 impresiones. Y le decimos asignar. Esperamos un momento. Entonces dese cuenta que ya aquí disminuye las impresiones. Y acá ya tenemos un balance de 100. Es decir, que en este momento ya esa parte empieza a correr. En algún momento va a salir algún mensaje a los otros surfistas, ¿no? De los websites. Y ahí se podrá reflejar
nuestro sitio. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo, digamos, sale allá en alguna parte, entonces el hecho es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un solo clic, pues él nos va a llevar inmediatamente al sitio web donde pues, la gente va a conocer todos los detalles pertinentes al caso. Eso mismo es lo mismo que vamos a hacer, por ejemplo, en otro texto, pero ya, por ejemplo, con la otra web que tenemos, ¿sí? Pero dentro de un plan un poquito diferente. ¿Listo? Entonces aquí dice pendiente el estatus. Chequearemos, ¿sí? Los ADC que usted ha enviado manualmente. Y en el término de 24 a 48 horas estaremos incluyéndolo ya semanalmente. Bueno, eso dicen allá. O sea, eso no quiere decir que ya está corriendo, no, porque este reloj dice muy clarito que de 24 a 48 horas sucederá eso. Eso quiere decir que a usted le van a mandar un correo electrónico donde lo notifican y le dicen, mire, esto pasó, tal cosa. ¿De acuerdo? Y no más. Entonces, si usted quiere meterle más impresiones, pues simplemente acá estos 590 que tiene los va reduciendo. Entonces acá sí dice 100, entonces acá le va poniendo más de eso. Si usted quiere hacer eso, entonces si usted le quiere poner más, usted le pone, por ejemplo, otro 100, ¿sí? Entonces acá ya no iría 590, sino ya iría ya simplemente 490 y acá los asigno. Cuando se los aprueben, pues simplemente todo eso ya se lo mandará. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tiene que ver con el término test ADS. Ahí hemos podido ver algo interesante. Terminamos este video y como siempre, los invito a que puedan ver otros tantos videos que se están tratando sobre el tema de Easy His 4U. Muchas gracias.